madurándose cada vez más, sobre todo para verificar la procedibilidad de la propuesta. Les quiero decir que en este camino que hemos avanzado, en reuniones que hemos tenido con distintas áreas, con distintos entes que están relacionados con el tema, llegamos a las conclusiones de quitar el tema del polígrafo, ¿no? Que el tema del polígrafo, sí hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde lo considera lesivo a las garantías. Eso se los comento, fue antes de que se hiciera la adecuación a la ley del Sistema Nacional de Seguridad, que solamente los cuerpos policíacos sí pueden ser sujetos al polígrafo. Sin embargo, todas las demás baterías y todos los demás exámenes sí están permitidos, sí se les puede hacer a los compañeros que se encuentren laborando, que se encuentren en funciones de inspección general en el ayuntamiento, llámese de cualquier área del ayuntamiento, es sin perjuicio de su trabajo. O sea, no estamos diciendo que con esta propuesta que no sea apto y que no repruebe será dado de baja, no, será reubicado, ¿sí? También sin perjuicio de que el área se quede sin gente, ¿no? Porque ahí Oficialía Mayor también nos ayudaría en ese trámite. O sea, no los van a correr. Simplemente se van a reubicar. ¿Qué va a pasar con los que reprueben los exámenes de control y confianza? Serán reubicados en otra área. ¿No los van a correr? No se van a correr. Eso es algo importante que tenemos que dejar bien en claro, ¿no? Porque algunos estaban inquietos por el asunto, ¿no? De que iban a ser dados de baja, y la idea no es esa. La idea es de que sean reubicados y que tengamos en esa área gente con el perfil adecuado. Les quiero decir que va avanzando el asunto, que va dirigido en general a todo el cuerpo de inspectores del ayuntamiento. Esta primera etapa lo que va a generar es un precedente para ir madurando todavía mucho más la propuesta de la creación de un cuerpo de inspectores del ayuntamiento, descentralizado de las direcciones. O sea, ya no, los inspectores ya no van a depender de cada dirección, sino que va a ser una área aparte para que estos inspectores que estén certificados, que estén capacitados, profesionalizados, puedan estar llevando a cabo su función, pues, de acuerdo a conforme a derecho. Pero esa es la idea principal y esta es la primera etapa, donde ya ahí vamos avanzando.